casa. Esta sangre... Es mi sangre, estoy sangrando un montón. ¡Mierda! ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. No, estás flipando. Espera, escúchame, Unslin. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar. Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No. Para tres, más bien. Cierto. Así que, hablando del rey de Roma... Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro, corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. ¡No vale nada! No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII?
¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. En Trebisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en latín. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del gran Khan acoge el destino de los 13. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. ¿Me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los 13. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Así que... se la vamos a pegar al chiflado, ¿no? Pues claro. ¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Hola. Vaya, ¿y los preliminares? ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil. Oh, no estarás celoso. No olvides quién dejó plantado a quién. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿De veras? Más o menos. Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos, pensé que te gustaría participar y estar informado. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el palo, encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? Uh-huh. ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no debes saber nada. Se va a cabrear.
no se va a enterar. Créeme. ¿Qué quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma. No las necesitaremos. Solo por si acaso, es todo. Ay, Flynn, solo son guardias de un museo. Y conocemos todas sus rutas de patrulla. Relájate. ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos. Eres consciente, ¿no? Más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas, pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Ya, y así será. Hemos llegado. Si cambian de patrullas. Lo pensaré sobre la marcha. No podemos meter la pata con esto. Yo no meto la pata, yo improviso. Ah, oh, ¿así lo llamas? Sí, soy versátil. ¿Versátil? Un capullo arrogante. ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo. Tenías razón, es verdad. Tienes que tener más fe en mí, colega. Vale, por ese de ahí me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo. ¿De acuerdo? Vale, basta de cháchara. Al lío. Chloe. Nos vemos en el otro lado. Esperaré impaciente. Falta poco. ¿Preparado? Sin valor no hay gloria. Allá vamos. Ya está. Vale. Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta. Nuestro punto de acceso. Una vez hayamos pasado, sigue el plan. ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? Ahí está la torre. Sí. Pero solo podemos llegar hasta ahí desde el techo y no llegamos al techo desde aquí. Vamos a tener que abrirnos paso por el siguiente patio, por esa puerta. Bueno, hagámoslo. Mierda. ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver las tornas a nuestro favor.
Oh, genial, armas. ¿En qué piensas? Calma, Gandhi. Solo son dardos tranquilizadores. No serán letales. Tu conciencia se mantendrá impoluta. Oh, vale. Buena idea. Genial. Oye, un pequeño consejo. Estos trastos tienen un alcance muy corto. Tendremos que acercarnos. ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara, genio. Vale. La mierda. No podemos acercarnos más con tanta luz. ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe. Buena chica. Muy bien. Ya está. Las damas primero. Claro. Allá vamos. Ahí está. Y ahí está la alarma. O conseguimos abrir esta vitrina, o esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal. Tranquilo, tío. Voilà. Vale. ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Mierda. Esto es la decepción del año. ¿Esto es todo? No sirve para nada. La luz del Gran Khan. Un momento. ¿Qué haces? Es resina, arderá. ¿Y? Dame el mechero. ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos. Vaya. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java. Parece que sufrieron un maremoto. Sí, junto a la costa oeste de Borneo. Genial, eso lo acota bastante. Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos. Sí, buen trabajo. Espera, hay más. Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te dice algo? ¿Shambhala? Dios mío, Flynn. ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. ¡Shangri-La! ¿Estás de broma? Si la llevaban, la piedra Chintamani podría seguir allí. Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega. Aquí nos separamos. Espera, Flynn, teníamos un plan. No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Venga, tírame la cuerda, no seas estúpido. Sí, claro, tú eres un cerebrito. Pero has pasado por alto un detalle. ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer, dispararme? No, solo quiero apartarte un tiempo. Mierda. ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, allá voy. Sin rencores, ¿eh? Sí, ahí está. Adiós, desgraciados. ¡Ah!
pasaste un detallito por alto, socio. ¿Qué? Afróntalo, genio. Te la han pegado. ¿Sí? ¡Atontado! ¡Que me jodes el espectáculo! ¡Ay, qué pena! ¡Sully! No puedo dejarte solo ni un minuto. ¡Oh, tío! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo te va, chaval? Bueno, me va de perlas. ¿Sabes? He tenido que untar a unos cuantos. He acabado con el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío. Pero bueno. Dios, apestas. Sí, pero no tanto como ese cigarro. ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. Oh, no, no. Un momento. Sully, échala y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un momento, maldita sea. Escúchale. Gracias, Víctor. No te ofendas, Sully. Pero no eres un especialista en juzgar a la gente. Especialmente a las mujeres. Cierto, pero da igual. Dios santo. Oh, no, no es tan horrible. Mira, tengo mi propio cubo. En la última celda teníamos uno para los 8. Escucha, Nate. Realmente aprecio mucho vuestra visita. Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento, no me habría estado pudriendo en esta cloaca. Escucha, estos tres Nate. Meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con aquello. Claro. Te lo dije. Sabía que no escucharía. Paso de esto. Nate, han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta. No, aún no la han encontrado. ¿Qué quieres decir con nadie? Flynn y su cliente, Lazarevi. Ya sabes, el chiflado. Llevan trabajando juntos este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en las excavaciones. Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices. Seguro que no lo ven, Ben. Ya, la venganza es lo que tiene. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sully, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero. Un zafiro perfecto sin tallar, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo. Lleva detrás de la piedra Chintamani años. Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevic, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento. Es como un complejo armado con soldados por todas partes. Bueno, por eso tiene que ser un golpe desde dentro. De alguien conocido y de confianza. Ah, de acuerdo. Ya veo por dónde vas. Necesitaré distraerles. Dame 5 minutos dentro de la tienda. No necesito más. ¿Con 5 te basta? Genial. Ni siquiera tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. Oh, eso se puede arreglar. ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo. Me apunté antes que tú. Chloe, ¿nos recibes? Alto y claro. Estamos cerca. No hay nada. ¿Cuándo lo aceptará? ¿La Karevik? ¿Rendirse? No. El campamento. ¿Estás listo? Hagámoslo. ¿Qué más espera que encontremos? Que la Karevik no te oiga hablar de esa forma. Te veo. ¡Al suelo! ¡Mierda! La bomba vuelve a fallar. Este puto trasto siempre se estropea. Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí. Mira que no estén armados. No son tantos. ¿Para qué esperamos? ¿Podemos con ellos? No lo sé, Sully, quizá. ¡Intruso! ¡Bien! ¡Sí! Me vendría bien algo de ayuda. Lo estabas haciendo bien. Aquí tienes otro. Sully. Ya basta de tonterías, chico. Vamos, hay trabajo que hacer. ¿Cómo que tonterías? Vale, ¿preparado? Espera, solo un segundo.
3 meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. Hemos estado... ¡Comandante! Debe de ser Lazarevic. Estaba robando artefactos de la excavación número 3. ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, puedo explicarlo. No, no, da igual, da igual. Estoy rodeado de traidores e inútiles. ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo. ¡Desplieguense! ¡Investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico. Te cubro desde aquí. Dios, este Lazarevic va en serio, Sully. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. ¿Se supone que significa algo? Ni idea. Espera, aquí está. Con gran pesar hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Sully, no creo que la piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la piedra. ¿Entonces de qué terrible carga habla? No lo sé. ¿Y si la piedra no está aquí? ¿Qué demonios busca Lazarevic? Shambhala. ¿Aquí en Borneo? Anda un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. ¡Premio! Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake. Genial. Hey, tienes que salir de ahí. Dame un minuto más, Sully. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¡Están muertos! Oh, ¡mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico. Te cubro. Nada, sí. Vosotros, no nos vendrán mal. ¿Qué te parece? Ah, sí. ¿Eh? Hola. ¿Qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Marco Polo. ¿Echamos un vistazo? Oh, este lugar debe de tener miles de años. Por lo menos. Por aquí. ¡Wow! Hemos ganado el premio gordo. Aquí debe de haber cientos de cadáveres. Mira sus dientes. Están negros. ¡Santo cielo! ¡Ah! Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. Sully, alumbra aquí. Vaya. Oh. Un momento. Esto es sangre. Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. Parece que termina en el muro. Sí, es extraño.
Se mueve un poco. Sully, ayúdame. ¡Hala! A otra vez empujar. Creo que me he hecho daño. El rastro llega hasta aquí. Santo cielo, más cadáveres. ¡Ah, Dios mío! Quizá me esté volviendo loco, pero... creo que se mataron unos a otros. Vamos, Nate. No, no irás a asustarte ahora. Mirad. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. ¡Está bendito! Era broma. Nate, algún día me vas a provocar un infarto. Vaya. Tío, vaya cosa más fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no, es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Ah? Ya sabes, obstáculos espirituales. Oh. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Zambala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante, pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo. Entre el Indostán y la provincia del Tíbet, existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí, solo que... ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Zambala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. Vale, buen trabajo, chaval. ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale, nos vemos. Andando. Voy a ver si hay moros en la costa. Échame una mano, Nate. Por aquí. Maldita sea. Vamos. ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Pero qué demonios? ¡Levantad las manos! ¡Tras ello! Vaya ojo que tienes. Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. ¿Y tú? Víctor, maldita sea Sullivan. ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos 3 meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. Encontraste los barcos, ¿no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet... un templo revelará un... camino a Zambala. Si no, no acabamos nunca. Oh, no tengas tan mal perder. Llévaselos a Lazarevic. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. Vamos, no os paréis. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. Chloe, ven con nosotros. No. Nos veremos en Nepal. Corred. Vamos. Me gusta esa chica. Sí, ya lo suponía. Por aquí. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos?
Claro que sí, Sanders Keith. ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí, y como nos alcance, nos la parte la Zaradik. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. Vamos. Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale. ¿Ahora qué? Tú primero, Batch. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Zaradik nos sacaba ventaja, no lo decías en broma. Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. ¿Nate? ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Quién, yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Tengo compañía. Genial, ¿puedes darles esquinazo? Creo que ya es tarde para eso. ¡Vamos! Sí. ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Mierda! Mercado debería estar por aquí. ¡Encontrado! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Está aquí en alguna parte. Mantener los ojos abiertos. ¡Disparad a las ruedas! ¡Cargaoslo! ¡Allí! Oh, ¡no! Como siempre, y para no variar, debo salvarte el culo. Bueno, pero mi culo merece la pena. Oh, ¿eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? No, es que me alegro de verte. Oye, no lo... ¿Y esto es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Shambhala. ¿Qué hacemos con ella? Pues no lo sé, la verdad. Pero sé que la Zaradik no llegará lejos sin la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? Oh, no soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que... encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... hallaremos la aguja perdida en el pajar. Ajá. Hay un hotel cerca de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad.
Claro, entiendo, eso es. Bien pensado. Sígueme. Sí. Esto no pinta bien. ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel y evitar a ese grupo de gente. Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos. Rodearé por aquí y les reventaré la fiesta. ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú. Necesito que te encargues de él, pero en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No nos queda otra. ¿Y eso qué significa? Ha contratado. Adiós. Sí, creo que es el último. Este es el hotel. Ahora hay que averiguar cómo subir. Eso no me ha gustado. Le habrán dado a un generador. Ayúdame. ¡Un poco más! ¡Nate, aparta! No puedo. Restableceré la electricidad para sacarte. ¿Esperarás? Sí, ojalá hubiera traído algo que leer. El cortocircuito debe de estar arriba. Siéntate, yo me encargaré. Nate, no te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Lo encontré. Gracias a Dios. Queda poco, vamos. Bueno, aquí estamos. Ahora solo hay que dar con el templo. Dicho así, hasta parece cosa sencilla. ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Eh? ¿Premio? Ahí está. ¿Ese dices? Tiene que ser ese. ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte. Nate, ahí es donde está Lazarevi, que esperaba que fuéramos en dirección contraria. No nos queda otro remedio. Han visto a Drake en el sector 18. Mierda. No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntrenlo y liquídenlo. Será hijo de puta. Es hora de pirarse. ¡Venga, Nate! ¡Sigamos avanzando! Maldita sea. ¿Cómo diablos cruzamos? Dios, ten cuidado. Maldita sea. ¡Ya tengo! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¿Qué demonios hacen? No pinta bien. ¡Mierda! ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! Oh.
Nos ha faltado poco. ¡Por aquí! ¡Vamos! Supongo que el hotel está en temporada baja, ¿eh? Vamos. ¡Cuidado, Nate! ¡Ah! ¡Este tipo no se rinde nunca! ¡Al suelo! ¡Eso es otra cosa! ¡Ahí va! Ese cable. Podemos bajar por él. ¡Rápido, rápido! Muy bien. ¡Ay, mierda! ¿Está bien? ¡Oh, Dios! Esto duele. Buscaré otro modo de bajar. Está bien. ¡Eh! ¡No dispares! ¡Eh! ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Zoran Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa. Pero ahora está planeando algo diferente. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. Oh. No. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... Oh, Nate, tío. Espera, Elena, no saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. Qué graciosa. ¿Oh? Sí. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? Ah. Oh. ¿Qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Sí. Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan, si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? Nate, no te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Corred! Está bien. Aquí estaremos seguros. Genial. ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente. Sí, serás capullo. Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Valen millones. A ver si me entero. Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica. La verdad es que dicho así parece una estupidez. Muchas gracias, Jeff. Y se supone que está en este templo.
Bueno, no. La piedra no está aquí. Mirad eso. ¿No? No, está en Shambhala. ¿Shambhala? Sí, ya sabes, Shangri-La. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación dentro. Buena idea. Vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. La Zarevit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Y nunca más se supo. Ah, esto ya es otra cosa. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. Ah. Miradlo. Este es sin duda el templo correcto. Bueno, esa parece la piedra Chintamani. Por aquí debe de haber alguna entrada secreta. Espera, este tipo me suena. Tiene algo que ver con los brazos. Venga, admítelo. Estás impresionada. Mira, te tiraré un plátano. ¿Todo bien? Estoy bien. Un momento. ¿Qué pasa? Chloe, esto no es una simple daga. Es una llave. Bueno, veamos qué es lo que abre. Ay, da bastante miedo, pero... día. ¡Listo! ¿No pasa nada? El agua está bajando. ¿Eh? He encontrado la puerta que se abrió. ¡Lo conseguimos! Bien, técnicamente lo logré. ¡Allí estaré! ¿Qué crees? ¿Te apuntas? Las damas primero. Si tú lo dices. Pues, menos mal que no tengo claustrofobia. ¿Sabes? En realidad esto es muy romántico. Muy bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Ay, ¿cómo me conoces? No acabaremos encerrados en un pequeño espacio oscuro 30 metros bajo tierra, ¿verdad? Probablemente. Hay una pequeña caída. Muy bien, ahí voy. Una pequeña caída. Sí, quizá calculé mal. ¿Qué te parece esto? Parece una especie de árbol. ¿Y qué tiene que ver con la piedra Chintamani? Eso es. Se está abriendo aquí abajo. Vale. Piensa. Tenemos que salir de aquí. Dios, haz algo.
¡Lo logramos! ¡Larguémonos de aquí! Perdón, aún estoy viendo mi vida pasar ante mí. Bien, vamos, sígueme. Tengo hambre. Vale, debe de ser aquí. Eso me resulta familiar. Sí, es como la daga curva. Ajá. Debe de activarse con estas luces. Esos espejos parecen importantes. ¡Voy a bajar! Entonces, ¿el secreto de Shambhala está dentro de este tipo? Supongo. Ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa... Date la vuelta. Lo que significa... que la entrada a Shambhala debe estar justo... aquí. Lo hemos logrado. ¿Lo logramos? Dios. Lo logramos. Oh, mierda. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. Moros en la costa. Vamos. Oh, mierda. ¿Dónde están? Sabía que pasaría. Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Déjame ver. Muy bien, te recuperarás, ¿vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien, te ayudaré. No, déjalo. Está rota. Allá vamos. ¡Arriba! Nate. Está bien. ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta! ¡Lograrás que nos maten a todos! ¡Vamos! ¡Escaleras arriba! ¡Vamos! ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer, como quien dice? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. Vamos, Nate. Jeff. Vale. Lo has intentado. Pero se acabó. Jeff no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos si no nos largamos. Pues vete. Sí. Nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¿Chloe? Por aquí arriba. ¿Qué pasa aquí? ¡Ahí arriba! Lo siento. Tirad las armas. Hacedlo. Llevaosla de aquí, está herida. Llévala al tren. Increíble.
No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No del todo. Así que este hombrecillo es Drake. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. ¡No! Ahora, díganme, ¿qué encontraron en el templo? La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que, déjala marchar y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Rece para que no sea un farol. Regístrelo. Venga. Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake. Regresen a la base de operaciones, prepárense para salir. Tú, ven conmigo. Usted, ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levantes! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¡Por aquí! Agáchate. ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Y tú? Creo que sobreviviré. Vale. Dios. Les hemos despistado. No debí meterme en este lío. No lo hiciste. Me metí solita. No. Quiero decir, ya sabes, lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Vale, ¿y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella. Claro, típico. Ve por ella. Flynn habló de un tren. Lo que significa que la habrán llevado a este cruce, aquí. Habría que ir por aquí, pasando la torre de agua. Nate nos apuntó con un arma. Lo sé. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. No me digas. Flynn sabía que estaba conmigo. Si Lazarevic descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará. Sí, he visto sus trabajitos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones, ya. Podría decirse que sí. Espero que sepas lo que haces. No tengo ni idea. Ya veo que algunas cosas nunca cambian. Bien, vamos allá. ¿Qué? No, tú no vienes conmigo. Cierra el pico, ¿vale? Hay que coger un tren. Estamos en el depósito de agua. Ya. Sí, lo conseguimos. Al suelo. ¿Tienes un plan B? Estoy en ello. Ahí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. Vale. Se van a poner en marcha. Debemos movernos rápido. Voy a bajar ahí solo. Nate. Espera, escucha. Nunca escuchas. Mientras, tú irás hasta allí y te harás con uno de esos bonitos... Todo terreno. Tú conduces. Yo me colaré, cogeré a Chloe y tú vendrás a por nosotros... Con el coche de fuga. Con el coche de fuga. Bien, lo pillo. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos?
Subamos aquí para ver mejor. Ahí está el tren. ¿Cómo demonios voy a bajar hasta allí? Quizá pueda poner este cacharro en marcha. ¡Esto no lo había previsto! Así se hace, Nate. No ha llamado mucho la atención. ¡Oh, no! ¡Ya era hora! ¡Sube! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale. ¿Qué? Tengo que subir a ese tren. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar. Sí, no hay duda de que lo estás. ¡Písale a fondo! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado. ¡Qué novedad! Vamos allá. Aguanta un poco. Ya casi estamos. ¡Es que! ¡Ahora! ¡Salta! ¿Qué es ese ruido? ¡Posible! ¡Gracias a los túneles! ¡Tras él! ¡Adentro! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! No, uno de esos mutantes no. ¡El helicóptero de asalto! ¡Mierda, otra vez! ¡No! ¿Cómo cojones voy a derribar un helicóptero? ¡Hora de responder! ¡Maldición! ¡Oh, eso no me gusta! ¡Disfruta de la caída, cabrón! Chloe no puede estar muy lejos. ¡Basta! ¡No te dejaré pasar! Ya. ¡Ahora! ¡Solo me queda acabar contigo! Esto es mío, capullo. ¿Me has vuelto a salvar el pellejo? ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿Pero qué dices?
¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda. ¡Era lo que hacía! ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flynn. Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? ¡No me... No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que decir? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡No! ¡Dadle el tiro de gracia! Genial. Estoy harto de trepar. Esto no es buena señal. Tierra firme. Emma, call us such a top and chit. Shepherds are like you, come on the top word. ¿Cómo he llegado aquí? Cadiche, quiero yurumbulega de Che Omare. Vale.
¿Cuánto he estado inconsciente? Ya. Tom, Tom. Gracias. No, 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 no. Es... Ya basta. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? Ya lang. Gracias. Ya, quiero debo irme. Ya, yo. Chefer, quiero un good deja. Yo. Quiero un de que yo sea good deja. ¿Dónde demonios estoy? Yo. Niñam de yo. Justo cuando creía que no tenía nada que perder. ¡Nate! Gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no... Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime, ¿cuánto llevo aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No. Es a Flynn a quien se lo debo. Chef Goodesha. Ya, Ned Goldsenson. Vamos, alguien quiere conocerte. Bueno, el misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Kyle Schaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años, llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea moribundo, el último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Chintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde he encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. En serio, pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí, algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Genghis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca Nate. Entonces la Zarevik está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Elena, vamos. Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, Konganye Salatikorre. Halle los restos de mi expedición y tendrás su prueba. Tenzin lo guiará. Yo. Niñam de yo. Carichazo. Acabaré lamentando esto. Tú vuelve de una pieza. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, tronco? Y
Bueno, parece tentador. ¿Qué pone? ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío. Espera. ¡Tenzin! ¿Para qué necesitas eso? Parece que vamos por buen camino, pero aquí no hay nada. Safer no se refería a esto. Por ahí, claro. Estas cosas muerden, ¿sabes? Más lobos. Estupendo. ¿Qué encontraste? Lleva mucho tiempo muerto. Tata. La piedra Chintamani. Debía de ser uno de los hombres de Safer. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Sí, vamos. Tenzin, hay que ponerse en marcha. Safer os manda saludos. Esperemos que esté cargada. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Tenzin! ¡Garo Pachata! ¿Qué demonios era eso? Esperemos que haya otra salida cerca. Drake, ya lo show. Deben de ser ellos. La expedición de Safer. La piedra Chintamani. Más resina. Vaya. Mira esto. Les dispararon a todos. Tata. Es el Irminsul, el árbol de la vida. La Nenerve. ¡Ay, Dios! Eran de las SS. No coche más. Nazis. ¿Nazi? No conozco a alguien. ¿Qué se convertiría un hombre? Tenzin, esto lo hizo Safer. Safer los mató. Mare. Sí. Solo así los detendría. Mierda. Tenemos que encontrar una salida. Ahora. ¡Tenzin, cuidado! ¡Voy! ¡Safer,
¡Máxima! ¿Qué tengo? Vale, lo hemos conseguido. Casi estamos fuera. ¡Mierda! Tenzin. Besas. Pema. Gracias a Dios. Oh, Nate. ¿Qué ha pasado? Es Lazarevic. Nos han encontrado. Pema, ¿cómo? No lo sé. No lo sé. La tienes a ver. Kare. Mosafer Jantutuk. Shefa. Se fueron por allí. Vale. Nate, es culpa nuestra. Somos los responsables. Tú quédate aquí. Manténlos a salvo. Venga. Changsheng, ala kesh. ¿Qué? Ala kesh, Changsheng, ala kesh. Shefer, pique. Maldita sea. ¡Ay, mierda! ¡Salta! ¡Salta! Tenzin. Pema, ¿cuánto qué? Safer, ¿dónde está Safer? Mi cansancio. Nate. Se han llevado a Safer. Oh, Dios. Eso es porque tenía la daga. Ya lo sé. ¡Eh! No hay tiempo para discutir, tenemos que irnos. Está bien, venga, en marcha. Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Zarevic les ponga la mano encima. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos allá. ¡Aguanta! ¡Nate! ¡Allí! ¡Aguanta! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Voy a! ¿Todo bien ahí atrás? Sí, ahí está el primer coche, dispara. ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! No puede haber sobrevivido a eso. Adelante. Vamos. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al monasterio terrorífico. ¿A dónde si no? Ahí estás, Safer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene la Zarevic.
¿Estás preparada? No podría estarlo más. Mira, ahí. ¿Son ellos? Sí. Se llevan a Safer a esa torre. Mierda. Vamos, tenemos prisa. Cerrad. No podemos pasar por aquí. Vale. Intentaré encontrar otro camino y abrirla desde el otro lado. Espera aquí. Vale, pero intenta ser sutil. No hace falta llamar la atención innecesariamente. ¿Sutil? Bien. Entendido. ¡Santo! Toma, sutileza. Díselo al del lanzacohetes. Allí están. ¡Qué hijo de puta! No tenemos mucho tiempo. Hay que... ¡Vamos! ¿Allá va? ¡Detrás de ti! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡No pares! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Venga, cógeme la mano! ¡Vale! ¡Súbeme! No vuelvo a cruzar un puente contigo. Trato hecho. Vale, abramos las puertas. Vale. Vamos, ayúdame. Ahí arriba. Aquí deben de tener a Safer. Oh, no. Está bien. Estamos aquí. Tenía razón. ¿Sobre qué? A todo lo que tocas se va a la mierda. Venga, vamos a sacarte de aquí. No. ¿Qué hacemos? Has encontrado a mi expedición. Sí, los encontré. ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí. Si hubieran encontrado la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Se ha llevado la daga. Lo sé. Ha ido a la torre. Tienes que detenerle. Intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake, tienes que tener fe. ¿Safer? Nate. No podemos dejarle ahí. ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. Bien. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo iré a investigar lo de la entrada secreta. Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga. Ajá. Vale, bien. Pero intenta que no te vean y mantén el contacto por radio. Sí, vale. Buena suerte. Estoy harto de tanta excusa. Oiga, deme un poco más de tiempo, es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme, ¿dónde está la puerta a Shambhala? Mira, Zoran, ambos sabemos...
No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala, solo tenemos que encontrarla. Mientras Drake le pisa los talones, contraté a la persona equivocada para el trabajo. Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí. A ver qué puedes hacer. Vale, piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. Nate, márchate de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier Chloe, momento. No me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de puta. Vale. ¿Qué estoy buscando? Tres lados, como la daga. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Elena, ¿puedes oírme? Sí. Creo que acabo de encontrar la entrada secreta. ¿De veras? Sí. ¿Ves la base del acantilado con las estatuas? Ajá. Nos vemos ahí. Eso es. Ya voy. Elena, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí. Te estoy viendo. ¿Qué mierda hacen esos tíos? Parece que están tirando las estatuas para encontrar la entrada secreta. Sí, los genios están justo encima. Vale. Que sea lo que Dios quiera. Vale. Avísame cuando quieras. La entrada secreta. Está aquí mismo. Oculto a plena vista. Muy bien. Vamos. Aquí está Elena. La entrada secreta a Shambhala. ¡Puta! ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás. ¡Por aquí! ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Mierda! Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora usted abrirá el camino a Shambhala. Vete al cuerno. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Todos ellos fueron grandes hombres. ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían nunca. La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota.
Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, suelten las armas. Hazlo. Aléjenlas. Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizás. Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos que coloque otro peón en el tablero. ¡Traedla! ¡Mierda! ¡No se te ocurra tocarme! Es fácil. Una de ellas servirá de lección y la otra será un incentivo para su cooperación. Usted elige. Esta es una gilipollez. Sí, no entres en su juego. Te ayudaré si dejas que se marchen. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a sacrificar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas. Acaba con este teatro. Yo haré lo que quiera. Un poco de calma. Tú, que apoyo, dame tu mechero. La forma de arreglarlo. Y llévelo con usted. Quizá esta vez valga de algo. Ah, señor Drake. No intente pasarse de listo. Está bien, abrámosla. Como dice, una puerta, siempre hay otra. Vale. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos los conozco. ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Vamos, échame una mano. ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Allá vamos. Parece agua. ¡Gracias!
Cójanlo. ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros. Para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? Pues son bastante efectivos. Lazarevic, he hecho lo que me pediste. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! Ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! Zoran, teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡Disparen, imbéciles! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Corre! ¡Venga! ¡Fuente! ¿Lo crees? ¡No pares! ¡Disparadle! ¡Detenedlos! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a chocar! ¡Aguanta! Vale. Tenemos que salir de aquí ya, joder. Parece que han llegado aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años. Parece que no les sirvió de mucho, pero toma. Gracias. Bueno... Lazarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad. Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada, que supongo que ya estará despejada. No, Chloe. Vamos en busca de la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevic. ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto. No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales. La verdad es que ya no sé qué creerme. Escucha, por si has olvidado el tema, ese tipo está loco de remate. Cree que está cumpliendo una especie de profecía que la piedra lo convertirá en un ser invencible. Inmortal. Oye, estamos en medio de Zambala y tú pones en duda que eso sea posible. ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? Aquí pasa algo muy raro. Otra razón más para salir de aquí mientras podamos. Yo solamente intento arreglar las cosas. Y quizá de paso salvar el mundo. Oh, Dios. Escucha, tesoro. Al mundo le traes sin cuidado. Si se te ocurre asomar la cabeza, corres el riesgo de que te la corten. Tú misma dijiste que querías acabar con él. Sí, y también quiero que pague más de lo que lo deseas tú. Pero esto no va a terminar así. ¿Así? Así es como va a terminar. No. Esta vez no. Venga. ¿Qué dices?
que estáis chalados. Pero vale, vamos a salvar vuestro maldito mundo. Ahí está. Ahí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que hayamos llegado antes. Es preciosa. Sí, magnífica. Ahora vamos a destruirla y alargarnos de aquí. Espera. Algo no va bien. ¿Por qué lo dices? Marco Polo estaba equivocado. Esto no es un zafiro, es ámbar. Ámbar. Ya sabes, resina fosilizada. Es resina. Un momento. ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma. ¿Qué haces, Nate? Odio cuando se pone así. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad. Es la resina, la savia del árbol de la vida. Espera, no corras, me he perdido. ¿Este árbol? No. Ese árbol. Ahí está. Es la Zabedic. Ha ido hacia el árbol. Maldita sea. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cadáveres de Borneo. Ellos se comieron la resina y de algún modo han cambiado. ¿Crees que la Zarevik pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? ¡Bravo, Sherlock! Bien hecho. ¿Flynn? ¡Santo Dios! Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevik se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado. Me pidió que me quedara atrás y os esperara para que os unierais a mi fiesta. ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía estamos a tiempo de detenerlo. Elena, no. Calla, nosotros podemos ayudarte. Lo siento, guapa. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que reforma al malo y salva al mundo. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú... Un regalo de despedida de Lazarevic. Qué pena que se quedara la niña. ¡Atrás! ¡Elena! ¡No! Oh, ¡Dios mío! ¡Elena! Tranquila, te pondrás bien. Vamos a sacarte de aquí. No, tú detén a Lazarevic. Tienes que irte. De eso nada, ven con nosotros. ¡Están por ahí! ¡Mierda! Tranquilo, yo la sujeto, tú cúbrenos. ¡Bloquea su retirada! Por aquí. Creo que era el último. Elena, ¿cómo estás? No está muy bien. Te vas a poner bien. Cuento contigo. Corre, ve a la puerta tan rápido como puedas. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No, ni hablar de eso. Mira, tengo que acabar con esto. De eso nada. Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Oye, si esa cosa puede transformar a Lazarevic y a su ejército... Por favor, no lo hagas. Resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo... Pero sería un suicidio. Y lo sabes bien. Tienes que irte. Aléjate de aquí tanto como puedas. Thank you.
¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Es mío. Lo siento, tío. No eres mi tipo. Es imposible. No me jodas. No puedes vencerme. ¿Estás seguro? ¡No! ¿Crees que puede pararme? ¡No puedes vencer al destino! ¡No! ¡Lazarevic! Usted cree que yo soy un monstruo, pero no somos tan diferentes, Drake. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho. No hay que tener compasión ni piedad. ¡Hágalo! No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. ¡No! Hay que sacarla de aquí. ¡Arriba! ¡Sí, vamos, guapa! Bueno, ¿qué narices hacías allí? Ya sabes, salvar el mundo. Vale, ¿la tienes? Estamos tardando demasiado. ¡Vamos! No, no. Elena. Oh, Dios, no. Elena, aguanta, ¿vale? Aguanta. Quédate con nosotros.
Te vas a poner bien. Te vas a recuperar. Todo va a ir bien. Elena, no me hagas esto. ¡Elena! Trekla, Sheffer, Kerala, Gabuchigre. Dugdite. Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Nah. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Es una paciente horrible. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ¿ningún zafiro gigante? Ya te lo he dicho, ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Como si la fe pagara las facturas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullivan. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? 4. ¿4? Sí, ¿por qué? 4. ¿Un 4? Sí. Debería ser un 8. ¿Un 8 qué dices? Era un 8 descarado. ¿Un 8? Los guardianes sí que eran un 8. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un 10? Los payasos. ¿Los payasos más que mi muerte? Es que odio ¿los a los payasos? ¿Payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro no. Que sí. No te vi soltar muchas lágrimas. No. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Uh-huh. Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente llorando. Y estaba lloviendo. Hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un 4.